a mí me gustaba la pintura, que estudiara pintura. Eso fue lo que me dijo mi padre. Me dijo, si eso es lo que a ti te gusta, pues ve a ser pintor. Rafael Soriano es una de las figuras centrales de la pintura cubana. Él nació en Sidra. Déjame hacerte la historia. Él nació en Sidra, su padre barbero, eran varios hermanos. Y entonces llegó un momento que decidieron mudarse para Matanzas, porque ya los muchachos necesitaban escuelas más adelantadas y eso. Entonces en Matanzas vino un español, Alberto Tarascó, que empezó a darle clases de pintura a los muchachos que les gustaba la pintura. Y así fue un grupo, él preparó un grupo para San Alejandro. Bueno, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro y estudié pintura y escultura. Me gradué de las dos cosas. Sí, porque la pintura es una cosa que nace con la persona, vaya. Desde jovencito, así ya me gustaba la pintura y sabía que iba a ser pintor. Entonces estos muchachos eran jovencitos, 16, 17 años, pero fueron a La Habana con la ilusión de graduarse y fundar en Matanzas la primera escuela de bellas artes en provincia. Uno de los artistas más importantes de su generación, que es la tercera generación de modernistas o de vanguardistas cubanos, que surge en los años finales de los 40, 50 y en adelante, quizás alcanzando su definición mayor en los años 60 y 70. Que ya es un periodo fin de gran cataclismo y división en la nación cubana. A mí me gustaba jugar a la pelota. Así fueron para La Habana, alquilaron una habitación prácticamente, dormían en el suelo. Yo fui el único pintor de mi familia. Hasta que un día se apareció hicieron en el periódico un artículo sobre ellos. Y entonces se apareció un camión con muchos colchones. Pero nunca se supo quién había sido la persona que había donado esos colchones. Siempre ellos pensaron que era María Luisa Gómez Mena, una señora cubana que ayudaba mucho a los artistas y era muy... le gustaba mucho ayudar a los artistas. Sí, era un buen muchacho. Entonces, su papá le daba un peso en Matanzas, el lunes por la mañana, él cogía la guagua, porque tenía un hermano que era despedidor de guagua en Matanzas, de La Cubana, y otro en La Habana. El de Matanzas lo metía escondido en la parte de atrás de la guagua, el lunes, para que fuera para La Habana. Con ese peso, pues, ayudaba a pagar el alquiler entre todos, y podía comer lunes, martes y miércoles. Ya jueves y viernes, los chinos de zanja le fiaban. Para cuando llegara el lunes volverle a pagar. Fueron muy buenos con ellos. Me gustaba vivir en mi país y en el pueblo donde yo nací, que se llamaba Sidra. Cuando se graduaron y regresaron a Matanzas, con la ilusión de empezar pronto a trabajar y a crear la primera escuela de bellas artes en provincia, pues se encontraron con el problema que no se podía. Tuvieron que trabajar 5 años sin ganar un centavo para demostrarle al Ministerio de Educación que hacía falta una escuela de bellas artes en provincia. Bueno, pienso en el pasado cuando yo pintaba los cuadros estos. Y a veces me acuerdo así de Cuba. Entonces, después de esto, se creó una escuela muy linda. Se trajeron esculturas de Italia, muy linda la escuela. Y ellos tenían un claustro de maestros magníficos. Ellos, cada uno daba una cantidad de dinero mensual para comprar materiales para la gente pobre que iba a dar las clases. Y se hizo una escuela muy linda e fundaron una galería en los bajos del ayuntamiento de Matanzas, que era de la escuela, la fundaron y allí se hacían exposiciones de los alumnos y de invitados también que traían de La Habana y de otros lugares.
Y me acuerdo que yo decía, Matanza, ciudad sin par, sonriente y deshiciera cual si saliese del mar. Las primeras exposiciones de él fueron en el Liceo, bueno, también en el Parque Central. En una época se hicieron unas exhibiciones muy buenas que Lan fue exhibió antes que Raffles, después fue Raffles. Es que cuando él se graduó, Matanza no había galerías. Entonces se procuraba hacer las exposiciones en La Habana para darle más importancia. Aunque se hizo en esa fotografía que te enseñé una exposición que yo creo que fue, no sé si fue en el Colegio de Abogados, que están los profesores de la escuela. Me luce que era la exposición de algunos de los alumnos de la escuela. Su pintura pasa por una serie de etapas que a primera vista pudieran parecer insólitos o sorprendentes, pero visto dentro del contexto tanto cubano como latinoamericano no lo es. Surge dentro de lo que es un interés en el paisaje lírico. Va buscando la geometría, profundamente influenciado por todo ese proceso de los pintores concretos, es parte de ese movimiento en Cuba. Bueno, por ejemplo, los azules están por aquí. Aquí hay, mire. Por aquí arriba hay también. Porque yo vivía muy cerca del mar, en Matanzas. De joven, íbamos los muchachos a bañarnos juntos. Y eso, ¿sí? Porque en aquella época, las artes no había ese auge que hay ahora con las artes. Y yo tengo una amiga que me dice, Milagro, yo salía con los cuadros de Portocarrero, de Amelia Peláez, debajo del brazo, vendiéndolos hasta en $3, $3, no dólares, $3, y nadie me los compraba. Fue la vida de los pintores en Cuba fue dura. No tenía color predilecto. Yo ponía mis cuadros y según me iba viniendo la inspiración, digamos, pues eso es lo que hacía. Bueno, puede ser que él haya exhibido exposiciones colectivas con Mijares, Lolo Soldevilla, porque él perteneció también al grupo de los pintores concretos. Porque, por ejemplo, él tuvo una exposición en el Museo de La Habana con Cárdenas, sus esculturas y él su pintura. Aquello fue una exposición muy, muy, muy buena que se hizo. Porque Cárdenas fue el mejor escultor que dio Cuba. Bueno, yo realmente no tenía una inspiración en particular. Sino yo me ponía, voy a pintar, y esperaba, entonces me iban viniendo me iba imaginando lo que yo quería ir haciendo, y lo iba haciendo, y así me salían las pinturas. Y en Soriano, el geometrismo y la luminosidad, que quizás pueda parecer una cosa surrealista, fluida, dinámica, y otra cosa más constructivista, y más rígida, y más matemática, más geométrica, pues al fundirlos se hace una cosa mágica y se convierte en un estilo que representa un pensamiento original visual. No, sí, las amistades de él, lo fui conociendo poco a poco después. Fueron los mismos profesores de la escuela, Juan Hernán, Armando Cartaya, Núñez Bus, Coroma Rodán, Hilda Guiar, todos los profesores, Roberto Diago, que fue para Raffles un gran amigo, inclusive cuando él lo nombraron director de la escuela, nombró a Roberto Diago de secretario. Y él y Diago se llevaban divinamente, al extremo de que cuando Diago cogió su licencia sabática y se fue a España, le dijo, Soriano, quiero encargarte una cosa.
Si a mí me llegara a suceder algo en España, yo te pido que hables con el de educación, ay Dios mío, que fue su profesor. A ver si en la conversación me sale el nombre. Entonces, un día veo a Rafle subiendo la loma y venía tan pálido, y yo dije, ay, ¿qué habrá pasado? Y llegó a la casa él y me dice, vieja, ¿tú sabes lo que ha pasado? Digo, ¿qué? Dice que Diago se ha suicidado en España. López Isa era entonces el de Educación, el ministro de Educación. Y entonces dice, tengo que ir a La Habana a hablar con López Isa porque eso fue lo que Diago me dijo a mí antes de irse. Y bueno, lo trajeron de España para acá. Después pasó el tiempo y yo hablé con una muchacha que estaba en España en esos días y me dijo, todo lo que se dijo de Diago que se había suicidado en España no es cierto. A Diago lo mataron. Lo empujaron por el balcón para abajo para que se matara. Porque la mujer de del ejército de España se enamoró de él y lo suicidaron. Soriano es uno de los grandes maestros de la tercera generación de la vanguardia cubana. Y es importante recalcar que esa generación expresó la gran diversidad y al mismo tiempo la gran identidad de la cultura cubana, tanto en la plástica como en todas las demás manifestaciones. En los años 50 se llegarán a ver como ya se ve como la época de oro de Cuba, pero la generación que surge en esos años 50, que es la generación de Soriano, de Rolando López Dirúe en la plástica, ¿no? De Agustín Fernández, de Emilio Sánchez, de Hugo Consuegra, de Agustín Cárdenas, de Antonia Eiriz, José Mijares. Hay tantas figuras, hay otros, que Guy García, que uno dice, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Entonces llegó la revolución y mi mamá y yo estábamos como un poco entusiasmadas porque nosotros detestábamos el gobierno de Batista porque fue una cosa impuesta y eso, pero Rafle y mi papá, a pesar de no ser personas políticas, inmediatamente se dieron cuenta de lo que era aquello. Y Rafle me dijo, de aquí hay que irse. Y mi papá también lo dijo, porque esto es comunismo. Nosotros nos quedamos asombrados, mi mamá y yo. Dice que sí. Ellos estuvieron claritos, claritos desde el primer día. Y nosotros salimos en el año 62 y no salimos antes porque mi mamá se me enfermó de cáncer. Entonces él salió en abril 16 porque se le vencía la visa. Y yo dije, tú estás en peligro de caer preso, porque él, a los comunistas de la escuela, porque en todos los lugares hubieron comunistas, les dijo, yo no vuelvo al campo a recoger papas, porque yo soy guajiro, nací en el campo, pero salí del campo porque no me gusta el trabajo del campo y me superé. Así que yo no me monto en un camión de repartir la carne, ni voy al campo más a recoger papa, ni boniato, ni nada de eso. Yo dije, ya lo tienen atravesado. Más vale que él salga, aunque sea antes de que nosotros. Bueno, entonces él salió el 16 de abril, y mi papá, la niña y yo salimos el 25 de mayo. Porque echemos un poco para atrás el reloj. Tenemos el comienzo de la vanguardia en Cuba, con Víctor Manuel, y después Amelia Peláez, Fidelio Ponce de León,
Lang, aunque estaba en Europa, pero es una figura de transición entre la primera y la segunda generación. Carlos Enríquez, Gatorno, Arche, en fin, toda esta gente. Después surge la generación de Cundo Bermúdez, Mario Carreño, René Portocarrero, Milián, en fin, lo que viene siendo la Carmen Herrera, la segunda generación. Pero tanto la primera como la segunda estaba muy involucrada con sus raras excepciones, como Carmen Herrera, por ejemplo, en buscar la imagen autóctona tropical, el vitral, el paisaje cubano, la gitana tropical en el caso de Víctor Manuel. Se buscaban elementos regionales que se podrían, a través de los cuales se podía articular la modernidad. Pues siento que Dios ha sido muy bueno conmigo, porque ven cosas así del pasado. Es muy lindo, vaya, saber que uno hacía todas las cosas que uno deseaba hacer. Y ahí empezaron las cosas. Rafle salía por la mañana con el cartuchito del lonche y regresaba por la tarde y me decía, vieja, me dieron la yofi. Y yo decía, bueno, viejo, cuando una puerta se cierra, otra se abrirá. Pero decía, Dios mío, que se abra pronto, porque la cosa estaba mal en aquella época, porque no había dónde trabajar. Dicho trabajo, a la semana le abrieron la cabeza de un palo a Rafle una noche, esperando en una esquina la guagua a las 11 de la noche, porque era el único día que había trabajado overtime. Le dieron un palo en la cabeza y yo decía, pero Dios mío, tan tarde y que Rafle no venga. Entonces me llamaban y me decían, señora, no se preocupe, Rafael está trabajando overtime. Yo le decía, pero es que las guaguas se van a acabar. Y me decía, no importa, yo lo llevo. Entonces se apareció a las 3 de la mañana con toda la camisa empapada en sangre. La camiseta la había dejado en el Jackson y gracias a Dios que pudieron oírlo, porque era una imprenta, que las máquinas esas son muy ruidosas, pero pudieron oír los golpes que él daba en la puerta. Y si no, se hubiera ido en sangre allí, porque era tarde en la noche. Y entonces, bueno, pues así fueron los... Hasta que al fin, vaya, se fue enderezando. Después la misma compañía abrió en... otro local más grande, y así estuvo 18 años en Editorial América. Y entonces a los 18 años hizo una exposición allí mismo, en Editorial América. Ya Hortensia tenía que irse a estudiar y no teníamos un centavo, y ella quería hacer quiropráctica. Y entonces coincidió con lo del Mariel y la gente sacando el dinero de los bancos para traer a la gente para acá. Yo le dije a Rafle, ay, Dios mío, hoy no va a ir nadie a la exposición. Pues gracias a Dios y a la madre Cabrini, casi todos los cuadros los vendió aquella noche. Y entonces yo dije, Dios mío, mira que esto es lo grande, porque con eso fue que Hortensia pudo estudiar. Está pintando dentro de ese estilo cuando viene al exilio, y aquí como que recupera un poco esas ondas iniciales del paisaje lírico, pero ya influenciado por el geometrismo, lo va fundiendo y convirtiendo en un gran interés en la luminosidad como tal. Pero entendamos la luminosidad como sustancia, como idea, como concepto y como materia al mismo tiempo. Es una tradición que surge en la pintura cubana con Carlos Enríquez, pero dentro del contexto latinoamericano también tiene una gran resonancia. Pensemos en la pintura de Roberto Mata, por ejemplo, de Chile, que es la figura central en lo que es el viraje del surrealismo abstracto
hacia otros tipos de abstracción y otras búsquedas que ya no son tanto tan oníricas en el sentido de imágenes de sueños o dentro del contexto, digamos, más psicoanalítico de lo que es el surrealismo clásico. Es la primera vez que en el arte latinoamericano surge una vertiente radicalmente original, yo diría. Creo que en Soriano, como en Fernando de Asís, lo del Perú también, se llega a su máxima expresión lo que yo he llamado luminismo onírico. Bueno, cuando ella pintaba realmente me iba del mundo, digamos así, porque tenía mi mundo aparte. Y entonces todas las inspiraciones que me iban viniendo, lo que iba haciendo. Viviendo en la casa de Mr. Spring, no teníamos sillones. Eran unas butaquitas con un cojín así y otro así. Y yo me ponía ahí, dale que dale, a dormir a Hortensia. Porque imagínate, en Cuba teníamos unos sillones maravillosos. Y ella estaba acostumbrada. Y sale este del cuarto y me dice, vieja, si tú ves lo que me ha pasado. Le digo, ¿qué te ha pasado, viejo? Dice, bueno, que tenías los... Él llegaba, se bañaba, comíamos, él se tiraba un ratico en la cama a descansar los ojos y con la misma después se levantaba para pintar en la cocina. Pero se levantó y me dijo, si tú ves lo que me ha pasado, digo, ¿qué te ha pasado, viejo? Dice que yo estaba acostado, me levitaron, me levantaron de la cama, me sacaron por el techo y me montaron en una figura muy grande, en los pies de la figura, mis pies, y me aguantaron por los brazos y me preguntaron, ¿a dónde quieres ir? Y yo les dije, a ver mi casita de Cuba. Entonces me llevaron a Mil y vi la bahía de Matanzas, la ciudad de Matanzas y la casa de nosotros en la cumbre. Y en eso vi una manada de caballos salvajes despeñándose por aquella loma, que parecía una cosa mitológica. Y entonces dice que en aquella altura, aquellos caballos debajo, cogió miedo. Y le dijo, ¿y quién tú eres? Y le dijeron, yo soy la Trinidad. Y entonces con la misma lo trajeron y lo acostaron en la cama. Y aquello fue para él y para nosotros una cosa como una ventana que se nos abrió. Porque fue la indicación de que nosotros teníamos que echar raíces en este país. Porque nosotros vivíamos con la idea, cada vez que pasaba cualquier cosita, que nos íbamos para Cuba, que nos íbamos para Cuba, que volvíamos. Y aquello fue ya como una lección que le dieron a él. Porque cuando él vio aquellos caballos, dijo, ay Dios mío, esto es lo que viene para mi patria, dijo él para sí. Entonces fue una lección de saber que teníamos que echar raíces aquí, que teníamos que asentarnos aquí y que no podíamos seguir viviendo con la ilusión de todos los días irnos para Cuba. Y aquello nos ayudó a salir adelante. Efectivamente, porque todo esto me venía en la imaginación y yo lo pintaba, o sea, yo no pintaba nada que existe, sino lo inventaba, lo hacía esto.
cuando nosotros llegamos, lo que él ansiaba era pintar, pero no tenía materiales, no tenía nada. Entonces me acuerdo que los primeros $25 que él pidió en este país, se los pidió a Leopoldito Arista, un amigo nuestro que ya hacía unos meses que estaba aquí. Y con esos $25 él compró materiales y empezó a pintar. Entonces llegaba del trabajo, como le dije, se acostaba, se bañaba, comía, se acostaba un ratico para descansar los ojos y después pintaba con aquel bombillito, porque cuando nosotros llegamos aquí, yo creo que aquí no se conocían los 100 watts, yo creo que eran 25 watts. Con aquella miseria de luz, él pintaba. A principio yo trabajé en una factoría también, porque yo queríamos comprar una casita, que resultó ser esta. Entonces, yo le dije a él, para este cuadro, el marco de este cuadro, me cobraron $65, que era lo que él ganaba a la semana. Y yo dije, bueno, o yo hago marco, o no comemos, o no pagamos alquiler, o no mandamos a la niña al colegio. Así que hay que echar para adelante. Y él me dijo, pero muchacha, ¿cómo tú vas a hacer marco? Digo, bueno, aquí. Búscame un serruchito y un meter box de uso. Y vamos a ver. Y entonces, bueno, él se fue donde Pancho, que tenía un taller y una galería en la 79, avenida yendo ya para la playa. Tío de los Horta. Y entonces le dijo él a Pancho, Pancho, Milagro quiere hacer marco, ¿qué tú crees? ¿Tienes algo ahí de uso que me puedas vender? Y él le dijo, sí, tengo aquí un serruchito y un meter box, que ahí están. Pasé trabajo, que aquello fue tremendo. Pero al fin lo logré. Bueno, la pintura mía es imaginativa. No puedo decir abstracta ni nada, sino imaginativa. Siguió pintando. Él pintaba en cubos geométricos. Pintaba otras cosas, pero más geométrico que nada. Pero yo creo que Rafle ha sido uno de los cubanos que más ha sufrido el desarraigo de su patria. Porque este hombre sufrió. Yo me acuerdo que los días que llegaba un poquitico alegrecito, yo le decía, ¿hoy viste a alguien de Sidra por Flagler? Y me decía, sí, vi a fulano de tal. Porque era como que se sentía que había ido a Cuba. Esta pintura me gusta mucho porque me recuerda cuando las pinté y eso, que hace muchos años. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que más nos dio ánimo fue que hicieron una exposición en el Love Museum de la Universidad de Miami y fue por selección. Y él fue seleccionado para exhibir. Y aquello a él le dio un estímulo tan grande porque dice, vieja, somos refugiados, acabamos de llegar, nadie me conoce, nadie sabe de mi pintura. Y el hecho de que me hayan escogido, fueron cientos, que me hayan escogido para exhibir, le dio a él un estímulo y una alegría muy grande. Y en la pintura de Soriano, en estos sueños de sombra, hecho materia, luz, hecho sombra, hecho materia, en esa búsqueda de esa intimidad con la luz, que al mismo tiempo es una intimidad con lo infinito, porque eso es otra de las vertientes que hay que explorar en la pintura de Soriano, la materialización de lo infinito. Una gran preocupación en la cultura latinoamericana, pensemos en Borges, por ejemplo, en el cinetismo, en Mata, en todos estos artistas que también abordan el tema de lo infinito, es algo muy latinoamericano, y en la pintura de Soriano la vemos magistralmente reflejada también. En Soriano la luz, la materia, la oscuridad, la distancia, la cercanía, el volumen, todos se ponen en juego a la vez. Por lo tanto, es una pintura abstracta,
vamos a decir, porque tiene un gran interés en los valores formales del plano bidimensional. Es no referencial porque no está tratando de describir la manera en que vemos las cosas en el mundo de las experiencias, pero sí tiene una referencia, o sea, no una referencialidad física, existencial, sensorial, en términos cotidianos, pero sí es una referencialidad en términos de la luz vista de esta manera, como luz, materia, sombra, todo a la vez, como un símbolo del poder del inconsciente, los distintos poderes del inconsciente para unir, dividir y crear con las materias de nuestras experiencias y nuestros recuerdos la identidad. Los grandes movimientos, las grandes disoluciones y reconstrucciones y destrucciones de Cuba como nación y los exilios de Cuba como resultado, quizás se ven reflejados un poco en este gran interés en la pintura de Soriano y en la de otros artistas. Yo creo que eso de cierta manera es, podemos ver este estilo de Soriano como una afirmación de que lo que nos ha pasado o lo que nos hemos hecho nosotros mismos como nación no solamente tiene un impacto casi siempre doloroso y negativo en el plano humano, político, cultural, económico, existencial, pero sino también tiene un impacto, un registro en nuestra cultura. Estaba pintando de noche. Pintaba siempre de noche. De noche porque de día trabajaba. De día trabajaba. Y él siempre dijo que la creatividad le venía de noche. Yo me ponía allá en la sala a ver televisión. Él cerraba ese cuarto, ponía aquí el aire acondicionado, la música y se ponía a pintar. Y yo ni por aquí me portaba porque yo sabía que él no estaba aquí. Él estaba en otro mundo. Así que yo decía, ¿de qué bobería puedo yo ir a hablar ahora si él no está ni aquí? Y yo lo dejaba que él pintara. Porque esa misma tristeza, ese mismo desarraigo, esa misma cosa le hizo cambiar su pintura. Su pintura se volvió más espiritual, más mística, se volvió por esa tristeza, esa cosa de haber perdido a Cuba, de haber dejado su familia, sus amistades, su escuela, sus alumnos. Eso para él fue un trauma muy grande. Y fue su manera de expresarse. Tengo grandes recuerdos de mi juventud, porque recuerdo cuando yo quería ser pintor y gracias a Dios pude realizar mi obra. Cuando llegamos, yo enseguida comprendí que a él le iba a ser más difícil adaptarse que a mí. Y lo fui viendo que vaya, su mamá le hubiera querido traer a su familia, a su mamá, y no fue posible. Entonces le notaba esa tristeza, esa nostalgia, el hablar de su bahía. La bahía de Matanzas cambia de colores a veces hasta 7 veces al día. Eso para nosotros fue dejar esa bahía
fue para nosotros dejar parte de la vida. El mar era para nosotros una cosa muy grande. Ya no pinto realmente. La etapa esa ya pasó. Porque este ha sido el hombre más trabajador de la tierra. Para él no había día de fiesta, ni sábado, ni domingo, ni vacaciones, ni nada. Él decía que la pintura era creatividad, pero era disciplina. Él siempre él ha querido que su pintura, su mejor pintura, se quede entre los cubanos. Porque son la gente que lo ha conocido a él, son la gente que lo quieren, que han convivido más con él, este exilio, esta tristeza, esta cosa nuestra que no acabamos de vencer, porque lo de Cuba no se vence más nunca. Y entonces, bueno, pues eso, él nos da gusto que unos cubanos disfruten su pintura, porque sí, porque se la merece, porque se la merece. Bueno, cuando veo la obra completa, pues me da un gusto así de ver que trabajé, que hice todas las cosas que yo estaba pensando. Y me da mucho gusto todo. Bueno, siento una sensación muy agradable de saber que estos cuadros míos están aquí bien queridos y que lo tienen con mucho gusto. Y para mí es una gran cosa. También quisiera hacer hincapié en una idea, que es que la pintura de Soriano, como la de muchos otros artistas de su generación, los grandes maestros de la tercera generación, hay un regodeo, una exaltación de la belleza, de una comodidad con la expresión de el lujo visual, que en subsecuentes generaciones, ya a partir de los 80 en adelante, en el plano ya global o internacional, se fue cuestionando y hasta poniendo en entredicha. Yo creo que eso es muy lamentable. El arte debe de poder abordar cualquier tema. Yo no soy de los que cree que el arte no debe de ser político, ni no debe de ser esto, ni no debe de ser lo otro. El arte puede ser lo que le dé la gana. Puede entrar en lo grotesco, en lo violento, en lo sublime, en lo sutil, en lo irreverente, en lo social, en lo erótico, en lo que le dé la gana. La creación de imágenes, de espacios, de formas, que más allá de cualquier otra cosa que revelen de la manera en que nosotros vemos y pensamos el mundo, imágenes que son realmente sorprendentes por su belleza. Ese es el misterio del arte. Eso es lo que se le escapa inclusive al artista. Cuando algo es realmente bello en el arte, es que se le escapó al artista. Porque nadie puede premeditar la belleza. Uno puede premeditar un mensaje, uno puede premeditar en la obra de arte una búsqueda, pero uno no puede premeditar lo original y lo bello. O sea, lo que es esencialmente veraz en una obra de arte no es su mensaje, sino su misterio, su enigma. Y ahí estriba lo que es el hogar de la belleza en la obra de arte. La obra de Soriano es un homenaje constante a ese enigma, a esa belleza. Yo hubiera querido que él pintara toda su vida, porque yo he disfrutado su pintura, yo creo que tanto más que él, porque yo me meto en sus cuadros y yo viajo y yo
¿Qué le voy a decir? Lo que yo disfruto su pintura. Si tuviera que hacer otra vez, bueno, yo creo que haría la pintura, la pintura. Yo creo que yo soy la fan más fuerte de él, porque para mí su pintura ha sido, vaya, yo siempre le digo a él, he viajado sin tener que comprar tickets en aviones, ni en trenes, ni en barcos, a lugares donde tú nada más has ido. Si tuviera que hacerlo de nuevo las pinturas, vaya, para mí sería una la nueva vida, vaya, que tendría. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más porque estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, y pensar que no volverás jamás. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión.